Ahora. Ahora sí. Ya, ok, gracias. Bueno, aquí el problema no dice, ¿no? En las figuras muestran tres vectores inscritos en un triángulo equilátero. Hay en la expresión del vector en función de los vectores A y B, ¿no? Ahí parece que falta completar A y B. Es decir, este vector X, vamos a encontrar su valor en función del vector A y del vector B. Entonces, como es un triángulo equilátero, se hace un trazo, ¿no? Perpendicular al vector A. Y de ese punto del vector A hacia la mediatriz de la altura, ¿no? Del vector B, también, ¿no? Aparece el vector X de color verde, lo que vamos a encontrar. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Según, ¿no? La relación de lado de un triángulo equilátero nos dice, ¿no? Que este vector, ¿no? Este vector perpendicular le corresponde a un tercio el valor, ¿no? De la intersección del vector A hacia el punto de la mediatriz de la altura, ¿no? Relacionada a la altura, un tercio de R. Y esta porción, ¿no? Es un cuarto del vector B total. ¿Cierto? Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? Como aquí forma un triángulo, rectángulo también, esta es la hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa es la suma de la combinación del vector un cuarto de B más el vector de X, ¿no? O sea, la hipotenusa es la suma de sus catetos. Eso se realiza de esta forma, ¿no? Un tercio igual P4 más X. Ahora, R. ¿A qué es igual R? R viene a ser la suma de este vector, ¿no? La suma de este vector menos la mitad, ¿no? Aquí esta intersección está en la mitad del vector A. Entonces se toma a medio, ¿no? Entonces la suma R va a ser igual a la suma de B más A, ¿no? En este caso, como está en sentido contrario, el A es A medio, menos A medio. ¿Se entiende ahí? ¿Da para entender? Ahí formamos dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Al R, el valor de R lo sustituimos en esta ecuación y despejamos el valor de X, ¿no? En este caso, vamos a tener aquí, ¿no? Que X es igual a B menos 2A dividido entre 12. Eso sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Entonces tenemos la respuesta B, ¿no? Ahora tenemos dos atletas, A y B. Se desplazan en la dirección del eje X según las ecuaciones posición-tiempo. La primera ecuación dice que x de a es igual a x 0 menos 2c. Y la segunda ecuación, x de b igual menos 4 más b por c. ¿A dónde hay que considerar x 0 mayor que 0 y b mayor que 0? Ahora, x se mide en metros y el tiempo en segundos. Aquí nos dan dos tiempos, ¿no? T sub 0 y T sub 2 segundos. Y los atletas están distanciados 5 metros. ¿Cuánto tiempo tardará en encontrarse? Bueno, como solución vamos a crear la siguiente ecuación, ¿no? Como nos dan en el tiempo T sub 0, entonces, ¿qué hacemos aquí? Ese T sub 0 lo sustituimos en esta ecuación A. ¿Qué nos queda? X de A igual X sub 0. ¿Cierto? Ahora, para la otra ecuación, T sub 0, ¿qué nos sobra? X de B, 4 metros. Ese es para x sub 0, ¿no? También vamos a evaluar para el tiempo igual a 2 segundos. Ahora, en el tiempo, la diferencia de tiempo, ¿no? Están distanciados del uno al otro en 5 metros. Ahí tenemos, ¿no? X de A igual a 5. Entonces, cuando nosotros sumamos X de A menos 4, aquí encontramos el valor, igualamos a 5, encontramos que X 0 es igual a 1 metro. Entonces ya tenemos el valor de x sub 0, que es de 1 metro. Todo es para el caso de t sub 0, ¿no? Ahora, cuando el tiempo es 2 segundos, hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Tenemos la diferencia de las distancias, que es igual a 5, y en lo cual encontramos la velocidad 3. Ahora, ¿cómo encontramos la velocidad 3? De la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, cuando este t igual a 2 sustituimos aquí, ¿no? Aquí vamos a tener una ecuación de x de b, ¿no? Sería aquí 2b. Entonces, hacemos la diferencia de x de a menos x de b. Igualamos también a 5. Y obtenemos la velocidad de 3 metros por segundo. Y ahora, como nos dice, ¿no? ¿En cuánto tiempo tardará en encontrarse? Se igualan las dos distancias, ¿no? La distancia x de a y la distancia x de b se igualan para determinar los tiempos, ¿no? Entonces, como ya sabemos los valores de las ecuaciones, de aquí sumamos, vamos a tener 5t y 5, el valor de 5, ¿no?
despejándose va a ser igual a 1, ¿no? A un segundo. Entonces, de esa forma, ya tenemos la asunción. Y la respuesta a la letra D, ¿no? Parece que el ejercicio 2 no ha salido. 2 de 2, 4. Están saliendo los pares. Voy a revisar aquí. ¿Por qué sale pares? De repente. Y estos. Debe salir el 3. Aquí sale el 6. A ver si me vendieron otro. Ah, ya, está mal, dice que. Bueno, eso es lo que he enviado, ¿no? Entonces, el mismo. Es el mismo. Está en pares. Ahora el problema número 6. Aquí nos da un cuerpo de caída libre, que pasa frente a una ventana que tiene una altura de 1.35 metros. Durante 0,3 segundos, ¿no? Que pasa por la ventana. ¿Desde qué altura sobre la ventana se soltó? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, como solución, vamos a considerar la siguiente ecuación, ¿no? La altura que queremos saber es dado por la gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. La gravedad consideramos 10 metros por segundo al cuadrado. Dividido entre 2 nos corresponde al valor de 5t al cuadrado, ¿no? Esa sería la altura. La ventana, ¿no? Que es 1.35 metros. Le sumo a la altura. También al tiempo que demora, ¿no? Demora 0.3 segundos para atravesar esa distancia, ¿no? Y entonces nos representa esta ecuación. ¿Cierto? Ahora, voy a
resolver esta ecuación de segundo grado, ¿no? La expando y digo, ¿no? ¿Cuánto vale h? H vale 5t al cuadrado y lo sustituyo ahí, ¿no? Este es el valor de h. Entonces tengo esta ecuación, desarrollo la ecuación cuadrática y voy a encontrar el tiempo 0,3, ¿no? Ahora, como me piden hallar la altura, este tiempo, ¿no?, lo sustituyo aquí, a t al cuadrado. Lo sustituyo y me sale un valor de 0,45 metros. Esa sería la respuesta, sería la letra B. ¿Alguna pregunta? Pueden preguntar. Ahora otro ejercicio, ¿no? La manecilla de un reloj dice que marca las 9 horas. Ahí marca las 9 horas. No hay punto. Y nos preguntan a qué hora antes de las 10, ¿no? O sea, para que llegue a las 10. El horario y el minutero de este reloj se sobreponen, ¿no? Quiere decir que las dos agujas estén superpuestas, ¿no? Coincidan en la misma posición. Solución. La solución sería de la siguiente forma, ¿no? Se fue. Hay solución. Van a colocar la solución. Bueno, no tengo tableta también para resolverlo, ¿no? Bueno, queda ahí. Vamos a ver este el problema 10. En la figura, ¿no?, hay una bola que tiene de masa 0,10 kilogramos. Oscila un plano vertical, una cuerda de medio metro. Su rapidez es de 2 metros por segundo en el instante que la cuerda forma un ángulo de 37 grados con la vertical. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? ¿No? Es lo que tenemos que ver. Entonces, haciendo un diagrama de cuerpo libre, hacemos lo siguiente, ¿no? El peso del cuerpo, ¿no?, o de la bola, es mg. Entonces, este mg va a tener dos componentes, ¿no? Del coseno, mg del coseno y mg del seno, relacionado con el ángulo teta, ¿no? Y como aquí tiene un peso, entonces hay una tensión, ¿no? Una tensión que mantiene fijo a la bola de masa de 0,10 kilogramos. Tenemos esa, entonces, aquí nos pide cuál es la tensión, ¿no? O sea, hay que encontrar T. Ahora,
De la segunda ley de Newton decimos, ¿no? Que la tensión, ¿no? Existe, esa tensión va a ser la fuerza centrípeta, ¿no? La masa por la aceleración centrípeta es igual a masa velocidad al cuadrado por la longitud del hilo, ¿no? Tenemos esta relación. Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? La fuerza centrípeta, ¿a qué es igual? ¿No? Esta es la fuerza centrípeta. La masa es de 0,10 kilogramos. Ahí tenemos el valor 0,10. La velocidad con que se mueve 2 metros por segundo, ¿no? Entonces la velocidad es 4, ¿no? La longitud es 0,5. Entonces, operando, la fuerza centrípeta es 0,8. Ahora, ya tenemos esa fuerza, ¿no? Como aquí, ¿qué observamos? La tensión, ¿no? Esta tensión va a ser igual o opuesta, ¿no? ¿Quién se opone a la tensión? Mg coseno de teta. Aquí tenemos, ¿no? La tensión Mg de teta. Pero ¿qué fuerza hay interna aquí? Es la fuerza de la centrípeta, ¿no? Entonces la masa por la aceleración, ¿no? O sea, esta fuerza, ¿no? Ahora, este, como tiene signo negativo, lo podemos transponer al otro lado aislando la tensión. Es decir, la tensión vendría a ser la suma de la fuerza centrípeta más mg coseno de teta, ¿no? Evaluando, vamos a tener, ¿no? La fuerza centrípeta es 8. La masa es 0,1, la gravedad se considera 10 y el coseno de 37 grados salen 0,8, ¿no? Entonces el producto es 1,6 newton, ¿no? Entonces la respuesta es la letra B. Ah, profesor, disculpe, ¿puede Sí, mostrar dime. el problema 8? ¿Cuál? El problema 8. Ah, ya. El problema 8 no está solucionado. Aló. Sí, ya dime. Ah, okay, gracias. Es que pensé que estaba Sí. solucionado. No, no, sino que no, como no tiene solución y no tengo la tableta, entonces no puedo mostrarlo. Si me espera unos minutos, yo puedo mostrar. Pongo otro archivo. ¿Sí? Porque aquí está salteado. ¿Qué dices? ¿Me espera un par de minutos para poner otro PPT, otra? Aló, aló. Sí. Sí, no, me espera Sí, entonces. Voy a sí. bajar ya el otro. Ya. Que no me está gustando nada ese PPT. Voy a bajar aquí este de aquí, que es, a ver, vamos a ver,
Da igual. O a ver otra. Bueno, este es que tengo más completo. Voy a comenzar a explicarle esta parte mejor, ¿ya? ¿Consigue ver el archivo? ¿Nuevo archivo? ¿Aló? Sí, ¿Aló, profesor, se aló? oye. Sí, ¿no? Ya, entonces de aquí nomás lo voy a explicar ya. Este es de presencial. Lo voy a editar de acá. Bueno, este de aquí no lo hemos visto, ¿no? Usted lo tiene en este ejercicio en su cuadernillo. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Sí. Ya, entonces vamos a comenzar de acá. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Aquí nos dan esta ecuación, ¿no? Esta ecuación nos dan de la presión. La presión es igual a presión sub 0, 1 más. Esta E que está así es un lambda, ¿ya? Un lambda. Por Z por T, que tiene exponente MG, el lambda, este es lambda y R. ¿Está bien? Entonces aquí nos dicen, ¿no? Que P sub 0 es la presión, que Z es el eje Z, ¿no? Distancia. Y T, temperatura termodinámica. M la masa, G la aceleración y nos dice para calcular la dimensión de R. ¿Cierto? Entonces hay un principio, ¿no? Hay un principio llamado el principio de hegemonidad. ¿Qué significa? Que si este es 1, este también debe ser igual a 1, ¿no? Este valor va a ser igual a 1. Y el exponente también va a tomar el valor de 1. Por ese principio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, ¿no? Como lo dije, que este es un lambda y este es Z y esta es la temperatura, lo igualo a 1. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber cuánto vale el lambda. Multiplico el T de la temperatura por 1 y lo divido entre Z, ¿no? Entonces, dimensionalmente, puedo representar a lambda. A lambda lo represento cuando T es la temperatura, es el ángulo tita, ¿no? Se representa la temperatura como tita. Y Z, como es un eje, representa la longitud, ¿no? Es decir, a lambda lo puedo escribir como el inverso de la longitud por tita. Correcto. Tengo el valor de lambda. Ahora, como yo quiero saber cuánto vale este R, entonces por ese principio de la homogeneidad, digo que este de aquí vale igual a 1, ¿no? Todo este producto. Entonces digo, ¿no? MG lambda R igual 1. De aquí despejo el R. ¿Sí? Y
y le escribo de forma dimensional el valor de R, ¿no? La masa como M mayúscula, la aceleración como la longitud, tiempo a la menos 2, ¿no? Lo represento de esta forma. Y lambda, ya sabemos cuánto es lambda, ¿no? L menos 1 por tita. Este L menos 1 va a sumar con este L, ¿no? Va a quedar L al cuadrado. Entonces, el tita también, ¿no? Puedo subir al numerador con valor menos 1. Entonces, el R es M L al cuadrado, T menos 2, teta menos 1. La respuesta es la letra A, ¿no? Buscamos y nos dice que la letra A. Ahí sería ese primer ejercicio, ¿no? Bueno, este aquí ya le hemos dado solución. Ahora el 3. ¿Qué nos dice la pregunta 3? Acá nos dan dos vectores, ¿no? El vector A y menos 3J más 3K. El B, menos 4I más 12J menos 8K. Indicar falso o verdadero, ¿no? Las siguientes proposiciones. Entonces decimos lo siguiente. 1. Los vectores A y B son paralelos en direcciones opuestas, ¿no? Entonces tenemos que probar si son paralelos. ¿Cuándo decimos que son paralelos? Cuando un vector es multiplicado por un valor constante, ¿no? Por un valor constante, un número escalar, ¿no? Un número escalar. Ese es el. Son paralelos, ¿no? Entonces vamos a probar de eso los vectores si son paralelos. Entonces, para eso agarramos el B, ¿no? El B es 4, 2 y 8, ¿no? Factoramos 4, menos 4, como observan. Entonces nos queda el I menos 3J más 2K. ¿A qué es igual este vector? Es igual al vector A, ¿no? Es el vector A. Entonces, quiere decir que el vector A es un vector paralelo, ¿no? Pero tiene la dirección opuesta. También, ¿no? Opuesta porque está de sentido negativo, ¿no? Uno al otro. Entonces significa que esta proposición es verdadera. Ahora, la segunda. La magnitud de la resultante de los vectores A y B es máxima, ¿no? Cuando se suman dos vectores, debe tener un valor mayor, ¿no? Aquí, como estos son opuestos, ¿no? Uno, por ejemplo, un vector vale 4 a un lado y el otro vale menos 4, en vez de aumentar, disminuye, ¿no? Entonces, mínimo. Por lo tanto, se dice que es falso, ¿no? Aquí nos confirman, ¿no? Ambas veces son paralelos en direcciones opuestas. El ángulo entre ellos es pi. Y la magnitud la resultante será mínima, ¿no? Porque se van a restar los vectores, ¿no? Si tienen la misma dirección,
se suman, que sería máximo, ¿no? Pero como son opuestos, disminuyen, ¿no? Entonces va a ser mínima, ¿no? Por eso se considera falsa la proposición. Ahora dice que la magnitud de la suma de los dos vectores A más B es mayor que la magnitud de la diferencia, ¿no? Entonces, para eso podemos hacer lo siguiente. A más B, ¿no? Acá decimos la suma de A más B es igual. ¿En cuánto se diferencia? En cuatro veces, ¿no? ¿Sí? En menos 4. B vale menos 4. Entonces B le ponemos menos 4. ¿Cuánto es? Menos 3A. El módulo de menos 3A, ¿no? Como es módulo, el signo negativo puede cambiar. Sale 3A. Aquí sería 3A, ¿no? Cuando se suma. Y cuando hay la diferencia, aquí sería A menos, el valor de B es menos 4A. Entonces aquí se van a sumar, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Que es falso, ¿no? Porque la suma es 3A y la diferencia es 5A. Entonces la proposición es falso y la respuesta es la letra C. La letra C, ¿no? Verdadero, falso, falso. Ahora, de los dos atletas, aquí está más detallado, ¿no? Bueno, lo voy a explicar de los atletas. En el tiempo T sub 0, encontramos esta ecuación, ¿no? X sub 0 y X de B. Sustituyendo el valor de aquí 0, ¿no? Queda solamente X sub 0 y en el X de B va a quedar menos 4. Como la diferencia, ¿no? Es de 5 metros, entonces tenemos la diferencia de 5 metros. Igualando y sumando vamos a encontrar el valor de X sub 0 más 1. Ahora, para el tiempo 2, sustituyendo el valor de T en 2, ¿no? Sale 1 menos 4, 3. O sea, X de A vale 3. Y el X de B vale menos 4, 2B. Entonces, ¿qué hacemos aquí? X menos 4 más B, ¿no? Haciendo el despejando, ¿no? Y igualando a 5 también, vamos a tener valor de B3. Como dice, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo tardará en encontrarse? Se igualan, ¿no? Las dos distancias, X de A igual X de B. Al igualar, se encuentra el tiempo igual a un segundo. Aquí, ¿no? Un automóvil, dice, ¿no? Se desplaza sobre una pista recta en la dirección del eje X, según la gráfica. Velocidad y tiempo. Nos piden cuál es la distancia recorrida por el automóvil en un tiempo, del tiempo de 10 segundos, o sea, de esta posición, 10 segundos hasta 35 segundos, ¿no? Hasta aquí. Eso nos dice, ¿no? ¿Cuál es la distancia recorrida? ¿Qué hacemos? Lo siguiente, ¿no? Aquí, si ustedes observan, este punto nos da la velocidad de 30. ¿Cierto? Ahora,
en este punto, como aquí hay 10 y acá hay 5, quiere decir que en 10 aquí no va a dar 20, ¿no? O sea, va a haber tres partes, ¿no? Acá va a dar 5, 10 y 15, ¿no? Cierto. Entonces, en cada 5 le corresponde 10. Como acá hay 10, le va a corresponder a 20, ¿no? 20 es la velocidad. Entonces aquí se puede solucionar por área, ¿no? Por ejemplo, acá hay un área, ¿no? Un área. Acá hay otra área. Acá también otra área. Y otra área, ¿no? Hasta 35. Entonces, para... aquí podemos aplicar la fórmula siguiente, ¿no? Hay una fórmula que se utiliza, dice la distancia, ¿no? Es 20 más 30, o sea, aquí, ¿no? Como es de 10, de aquí marca 20, ¿no? La velocidad 20, y a partir de acá va a marcar 30, ¿no? Entonces suma 30, 30 más 20 y divide entre 2. La velocidad media, ¿no? Aquí sí está aquí es 5, no es 50, ¿ya? Es 5. Ahora, este aquí tienes la longitud, la base, es 5, ¿no? Lo multiplica por la velocidad de 30, base por altura, ¿no? Que corresponde a 30, 5 por 30, tienes esta área, ¿no? 5 por 30. Ahora, sumar este, ¿no? Aquí hay una altura de 30 y acá de 60, ¿no? La media de estas dos alturas multiplicado por 10, ¿no? De 20 a 30 y 10 unidades. Acá multiplicamos por 10. Ahora nos falta esta altura, ¿no? 60, como es 35, 35 llega a 30, ¿no? Llega a 30. Dividimos la media, ¿no? 60 más 30 dividido entre 2. ¿Cuánto es la longitud? 5 unidades, ¿no? O 5 segundos. Entonces multiplicamos por 5 y debe dar 950 metros. La respuesta es la letra C. Bueno, el cuerpo de la caída libre, acá lo tengo más detallado, ¿no? Aquí forma la ecuación, ¿no? Del 5T al cuadrado, acá sumo el tamaño de la ventana y el tiempo, ¿no? Bueno, aquí se desarrolla, se elimina, como queda T al cuadrado también, se elimina los T al cuadrado. Y aquí se suma, se resta y obtenemos el tiempo 0.3 segundos. Y ese 0.3 segundos lo sustituimos en la ecuación de la altura de H sub 0. Vamos a tener 0.45 metros, que corresponde a la letra. Este de un motociclista, ¿no? Aquí un motociclista
realiza una acrobasis, impulsando de forma horizontalmente con rapidez de 10 metros por segundo. La altura es de 20 metros, ¿no? Y nos pregunta con qué rapidez va a llegar al suelo. Acá nos dice que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y la raíz de 5 es 22. Entonces, de aquí observamos lo siguiente, ¿no? Como el cuerpo está cayendo, entonces aquí va a haber una velocidad en X y una velocidad en Y, ¿no? Dos velocidades, dos componentes que van a llegar al suelo. Entonces, también, ¿no? Hay que observar que esta velocidad es horizontal, ¿no? Se va a mantener en todo el vuelo, ¿no? Solamente va a cambiar la velocidad vertical. Ahora, ¿cómo hacemos? De la siguiente forma, ¿no? Entonces utilizamos esta ecuación. Esta ecuación de diferencia cuadrática, ¿no? La velocidad de Y al cuadrado, ¿no? Lo que tenemos que encontrar. La velocidad inicial de Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad del Y menos Y sub 0, ¿no? Ahora, cuando la moto, ¿no?, se lanza, solamente tiene la velocidad horizontal, ¿no? La vertical no nace. Por lo tanto, la velocidad inicial V sub 0 de Y se hace 0. Entonces sobra 2G por el Y sub 0, ¿no? Porque en altura, como cae al suelo, entonces este Y va final, ¿no? Va a ser cero, ¿no? Entonces se va a considerar cero aquí. Se va a mantener la altura inicial Y sub cero, ¿no? Entonces nos queda menos dos veces la gravedad menos la altura de Y sub 0, ¿no?, que corresponde a 20. Entonces sale todo 400. Si sacamos la raíz cuadrada de 400, sale 20. Entonces la rapidez o la velocidad V de Y va a ser igual a 20, ¿no? Ahora, como tengo dos componentes, uno horizontal y otro vertical, entonces puedo sacar el módulo de la velocidad, ¿no? El módulo sería 10 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿no?, que corresponde a 400. Entonces sería 100 más 400, 500. Raíz de 500 es 10 raíz de 5. Como nos dice que la raíz de 5 es 2.2, lo multiplicamos por 10, ¿no?, 10 nos sale 22 metros por segundo. Y la respuesta es la letra E. Nos sale la letra E. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Pueden preguntar. Ya, aquí sí tengo desarrollado la manecilla, ¿no? Entonces, aquí marca las 9 horas, ¿no? Aquí nos preguntan
el tiempo, ¿no? El tiempo que van a estar superpuestas estas dos agujas. Lo vamos a ver de la siguiente ecuación. Para eso separamos lo siguiente, ¿no? Hacemos lo siguiente. Llamamos la velocidad angular del minutero, ¿no? O sea, el minutero va a dar vuelta, ¿no? Entonces el minutero va a dar una vuelta completa de 2π sobre el tiempo, ¿no? Porque de 9 a 10 va a transcurrir una hora, ¿cierto? Entonces decimos es 2π dividido entre el tiempo, ¿no? De una hora. Entonces tenemos 2π radianes por hora. Esa es la velocidad angular del minutero. Ahora, la velocidad angular del horario, ¿no? Este de aquí del horario. ¿Qué quiere decir? Entonces, del horario se representa como 2π por tiempo de 12 horas, ¿no? Entonces tenemos una relación de pi sexto radianes por hora. Entonces tenemos las dos velocidades angulares, del minuto y del horario. Ahora, las ecuaciones, ¿cómo lo representamos? Una ecuación con un desplazamiento angular, ¿no? Del minutero va a ser igual al desplazamiento inicial, ¿no? Del minutero más la velocidad angular del minutero por el tiempo, ¿no? Que corresponde a 2π, ¿no? Como aquí aparece t, el inicial aquí es 0, entonces el desplazamiento del minutero va a ser 2π t. Ahora, del horario. En el horario tenemos el desplazamiento inicial del horario y el desplazamiento de la rapidez del horario por t, ¿no? Entonces el por t ya lo tenemos. Del inicial, ¿no? Es las tres partes medio de donde está posicionado, ¿no? Las agujas del reloj, ¿no? Entonces tenemos estas ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cuándo estas dos agujas se van a superponer? Cuando son iguales, ¿no? Si son iguales, entonces igualamos 2pi t igual a 3 pi medio más pi sexto por t. Y aquí simplificamos, ¿no? T y nos dice que ese tiempo es 9/11 hora, ¿no? Ese nos sale el tiempo. Y esto corresponde a 49 puntos minutos, ¿no? Es decir, 49 minutos y 6 segundos se superponen, ¿no? Entonces, la respuesta vendría a ser la letra B, ¿no? 9 con 49 horas, 49 y 6 segundos. A esa hora se superponen. Ahora, aquí que tenemos un camión de carga. Un camión de carga pesada sube un plano inclinado, ¿no? El ángulo
teta es 16 grados respecto a la horizontal. Respecto a la horizontal con aceleración constante, 2 metros por segundo al cuadrado. Si el camión transporta un cajón, ¿no?, de masa de 100 kilogramos, el cual está por resbalar, determina el coeficiente de rozamiento entre el cajón y la plataforma del camión, ¿no? Entonces, nos piden ese, el coeficiente. De aquí hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿no? El diagrama de cuerpo libre nos dice, ¿no?, el peso del cajón, MG. La superficie, ¿no?, es esta componente, ¿no?, perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces, este de aquí es una componente. Esta componente se opone a la normal, ¿no? También aparece la aceleración del camión. Entonces, por relación de lados opuestos, el teta aquí va a corresponder el ángulo teta, ¿no? Entonces, esta componente lo vamos a llamar mg coseno de teta, o sea, esta componente. ¿Qué quiere decir? Que la normal es igual a mg coseno de teta. Ahora, para que la caja no resbale, hay un coeficiente de rozamiento, ¿no?, que se opone al movimiento de la caja para que no se caiga hacia abajo. Entonces, esta es la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción está en este sentido. Ahora, el peso, ¿no? Este peso también se le corresponde a este lado, ¿no? Y ese lado es mg seno de teta, ¿no? Mg seno de teta. Es decir, que vamos a tener en el eje X mg seno de teta igual a la fricción, ¿no?, a la fuerza de fricción. Pero como el carro está acelerando, esta fuerza de fricción es mayor que esta fuerza, ¿no?, para que no se caiga la caja. Entonces, de aquí hacemos lo siguiente. Por la segunda ley de Newton decimos, ¿no?, que la fuerza de fricción menos mg seno de teta va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero, ¿qué es la fuerza de fricción? Es el coeficiente, ¿no? El coeficiente por la normal. Menos mg seno de teta igual masa por aceleración. Es decir, el n es mg coseno de teta, ¿no? En vez de n escribimos mg de teta. Y aquí, ¿no?, tenemos esta ecuación en la cual despejamos el coeficiente, ¿no? Aquí eliminamos todas las m, ¿no? M se puede cortar. Entonces aquí vamos a tener g seno de teta más la aceleración, ¿no?, dividido entre g coseno de teta. Entonces, como sabemos que la aceleración es 2 metros por segundo, la gravedad 10 y el seno de teta es 7,25. El g es 10
el coseno de teta es 24, 25, ¿no? Entonces, podemos evaluar que el coeficiente estático es 0.5, ¿no? El que está, que no permite que la caja resbale, ¿no? Que es 0.5. Entonces, mirando la respuesta, la letra E. Ya tenemos como respuesta la letra E. Ahora, del péndulo ya lo hemos explicado, ¿no? 1.6. Acá nos muestran el problema 11. Dice un resorte AB, ¿no? Este es el resorte AB. Y una cuerda BC. Esta es la cuerda BC. Ambas masas son despreciables, dice, ¿no? Unido a un bloque de masa de 4 kilogramos. El resorte está estirado 10 centímetros. Ya está estirado 10 centímetros y forma con la cuerda un ángulo recto. Determine la tensión de la cuerda para que el sistema permanezca en equilibrio. Considere la constante elástica del resorte a 200 Nm. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, damos la solución de la siguiente forma, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí hay una fuerza, ¿no? Esta es la ley de Hooke y acá hay una tensión y acá el peso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Podemos relacionar, ¿no? Como está estirado, hay una fuerza de KX, acá una tensión y aquí el peso. Entonces lo ordenamos y decimos, ¿no? Que la tensión, ¿no? La tensión al cuadrado va a ser igual al peso. Menos KX, la ley de Hooke, todo al cuadrado, ¿no? Entonces aquí se aplica un Pitágoras, ¿no? Esta tensión se va aquí, puede subir aquí, ¿no? Se proyecta, se suma acá y el peso se cierra, ¿no? Entonces se dice que el peso, que la tensión de la cuerda va a ser igual mg al cuadrado menos kx al cuadrado, ¿no? Como tenemos el valor de la masa, 4, valor de la gravedad, 10, la constante es 200, por la deformación, ¿no? La constante es 200, la deformación es 10. Aquí sale menos 2, ¿no? Que quiere decir que la deformación de 10 centímetros lo convertimos a metro. Por eso se pone el menos multiplicado por 10 a la menos 2, ¿no? Entonces, operando,
vamos a tener que la tensión al cuadrado va a ser igual a 1200. Y este va a ser igual la tensión a 20 raíz de 3 newton, ¿no? Y buscamos y nos dice que la letra A. La letra A. Ahora, también, ¿qué nos dan aquí? Una tabla homogénea, ¿no? Esta es una tabla homogénea, uniforme, longitud 4 metros. Tiene peso de 240 newton. Está apoyada sobre la esquina de una pared sin fricción, como muestra en la figura. Si la tabla está por resbalar, determine la magnitud de la fricción del piso sobre la tabla. De nuevo tenemos que encontrar la fricción, ¿no? Ahora, la longitud es 4 metros. Es decir, cuando se apoya aquí a los 3 metros, ¿no? Hay un apoyo. Acá hay 1.5 metros. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Encontramos, bueno, acá no hay diagrama, pero se dice lo siguiente, ¿no? Para que no resbale, ¿no? ¿Qué se hace? Aquí puede ver un torque, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente. El peso, ¿no? Acá en el centro de gravedad hay un peso, ¿no? Un peso en lo cual ese peso va a ser igual a, aquí va a formar un ángulo, ¿no? Un ángulo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Entonces, aquí decimos por la fuerza, ¿no? La fuerza por, acá hay un torque, ¿no? Entonces decimos que el peso por dos veces el coseno del ángulo alfa, ¿no? Va a ser igual a la distancia, ¿no? De 3 metros por la fuerza, ¿no? Va a haber una fuerza aquí. Y el coseno de este ángulo, el coseno del ángulo aquí no nos dan, ¿no? Va a ser igual a 1/2. Entonces aquí despeja el F, el 3 despeja, lo divide entre el peso, y aquí tenemos que la fuerza, ¿no? Como es 240, es 80 newton. Ahora, para que no se resbale, dice que la fuerza es seno, ¿no? Por la función seno de alfa, va a ser igual a la fuerza de fricción, ¿no? Acá va a aparecer una fuerza de fricción a la función de seno de alfa. Este seno de alfa tiene un valor de raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces, multiplicando por 80, vamos a obtener que es igual 40 por 1.7 igual 68 newton, ¿no? De la fuerza de fricción que impide que resbale
la tabla, ¿no? Letra sería B. Ahora, acá hay un cajón de 50 kilogramos de masa. Se suelta de reposo de la posición A. Este de acá va 50 kilogramos. El piso es rugoso, dice, ¿no? El ángulo, este ángulo es 37 grados. Determina el trabajo realizado por la fuerza resultante cuando el cajón se desplaza a la distancia AB. O sea, se va. Hay que encontrar el trabajo, ¿no? El trabajo es fuerza por distancia. La distancia es 10 metros, entonces sería interesante encontrar la fuerza. Nos dan el coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? 0.1, la gravedad 10 metros por segundo. ¿Qué hacemos aquí? Aquí hay un peso, ¿no? No sé, acá hay más de gramo. Acá hay un peso. Este peso va a tener la su normal, ¿no? La normal y la componente del coseno aquí en este lado. Entonces, la que va a producir el movimiento va a ser la función seno, ¿no? La descomposición del seno. Entonces decimos la fuerza, ¿no? Que necesitamos saber es igual el peso mg por seno de teta, ¿no? Menos la fuerza que se opone, ¿no? La de rozamiento que va a sentido contrario, que es dado por el coeficiente cinético y la normal, ¿no? La normal ya sabemos que es la componente del coseno de teta, ¿no? Entonces, mg coseno de teta. N lo sustituimos aquí, vamos a tener la fuerza dado de esta forma, ¿no? Mg seno de teta menos el coeficiente cinético por coseno de teta. Esta es la fuerza que estamos buscando. Si tengo la fuerza, entonces lo multiplico por la distancia, ¿no? Para encontrar el trabajo. Fuerza por distancia igual trabajo. Como D es igual a 10, el coeficiente es 0.1, lo podemos escribir como un décimo, el coseno de teta es 4 quintos, el seno de teta es 3 quintos, multiplicado por la gravedad de 10 y el peso de 50, ¿no? Haciendo esta operación, encontramos que nos corresponde a 2.600 joules de trabajo. 2.200 joules, ¿no? Este es el ejercicio 13. No creo que tenga aquí el 13. El 13. Aquí está, aquí aparecen las fuerzas, ¿no? De la tabla homogénea. Un cajón, ¿no? Aquí de la madera no aparece. Bueno, no hay, ahí ha saltado 16. Ya, aquí hay un
un auto de más de 400 kilogramos se desplaza sobre una pista curva, ¿no? Pasando por la posición A a una altura de 20 metros. Si la rapidez en un auto en la posición A es 10 metros por segundo, el trabajo realizado por la fricción desde A a B es menos 10 kilojoules. Determina la energía cinética del auto cuando pasa por la posición B, ¿no? Entonces, vamos a calcular esta energía cinética. Ya, entonces hacemos lo siguiente. Aquí aplicamos la conservación de energía, ¿no? ¿Qué nos dice la conservación de la energía? Que la energía cinética en A, ¿no? En este punto A, más la energía potencial va a ser igual a la energía cinética en B, más la energía potencial en B, más el calor producido por la fricción, ¿no? Aquí dice que hay una fricción de menos 10 kilojoules. Entonces, utilizamos esta energía, ¿no? La energía cinética en A, energía potencial en A, energía cinética en B, energía potencial en B, más la energía convertida en calor, ¿no? Q. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Hacemos lo siguiente, ¿no? La energía cinética en A lo podemos escribir como un medio m velocidad al cuadrado en el punto A. La potencial es mgh en B, ¿no? Solamente existe la energía cinética en B. La energía potencial, como está ya en el suelo, ¿no? No hay energía potencial. Se considera cero. Entonces, tenemos esta energía cinética solamente en B, más la energía convertida en calor. ¿Cierto? Ahora, hacemos lo siguiente, ¿no? Sustituimos los valores. Ahora, por datos nos dan esta energía de pérdida, ¿no? Esa es la energía que se convierte en calor. Menos, ¿no? Pérdida de energía. Multiplicado por la energía que es negativa, menos 10. Nos dice que menos por menos va a dar más, va a salir 10 kilojoules. Entonces es la cantidad de calor, ¿no? Aquí, sustituyendo los valores, la masa es 400, ¿no? Del auto tiene una masa de 400 kilogramos, tiene una velocidad de 10 metros por segundo al cuadrado. Esta es la masa del carro, la gravedad y la altura, ¿no? Esta altura. Entonces, hacemos
sustituimos los valores, igual también para el calor, despejamos la energía cinética en B, ¿no? Y nos sale que es 90 kilojoules, ¿no? Joules. Entonces buscamos 90, nos corresponde la letra C como respuesta, ¿no? Kilojoules. Aquí hay un hombre, dice, ¿no? Ejercicio 15. Un hombre de masa de 60 kilogramos corre sobre una superficie horizontal con una rapidez constante de 4 metros por segundo y salta hacia un coche de masa de 180 kilogramos en reposo. Determine la rapidez que adquiere el coche, desprecie la fricción entre la rueda y el coche y el suelo. No, aquí tenemos estos datos, la masa de 60 kilogramos, entonces la masa del coche es 180, ¿no? Vamos a adquirir la velocidad, entonces este es un, como es masa y velocidad, nos trae el recuerdo de la cantidad de movimiento, ¿no? O sea, decimos la cantidad de movimiento inicial, ¿no? Más el cantidad de movimiento final, ¿no? Entonces, aquí nos piden la rapidez, ¿no? ¿Cuánto es la rapidez? Entonces, por conservación de la cantidad de movimiento, decimos que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Ahora, la cantidad de movimiento inicial, ¿no?, del hombre y la velocidad V sub cero. Del coche está, tiene masa m, pero la velocidad como está parado es cero, ¿no? Ahora, este es antes y este después. Como los dos cuerpos, ¿no? La masa del hombre y la masa del carro van a moverse juntos, entonces van a sumar, ¿no?, las dos masas multiplicadas por la velocidad. De aquí despejo la velocidad, ¿no? Aquí este término es cero y sustituyo los valores, ¿no? La masa del hombre, la masa del coche por la velocidad inicial 4, ¿no? Quiere decir que la velocidad, cuando el hombre se sube encima con esa velocidad, ¿no?, se va a mover el coche con una velocidad de 1 metro por segundo. Y la respuesta sería la letra A. La letra A. Ahora, a ver cuánto ejercicio me dejó. Hasta 20. Ya, aquí un deportista dice, ¿no? Lanza una pelota de 50 gramos hacia una pared en una dirección que forma un ángulo de 37 grados.
con la normal de la pared, como muestra en la figura, ¿no? Lo lanza con una velocidad, sale con una otra velocidad. La pelota llega con una velocidad de 20 metros por segundo y rebota con la misma rapidez, formando un ángulo de 30, con la normal, ¿no? El mismo ángulo con la normal. Si el choque de la pared duró 0.1 segundo, determine la magnitud de la fuerza media sobre la pelota, ¿no? Entonces, este es un tema de impulso. De impulso, ¿no? Vamos a ver ese impulso. Bueno, aquí lo que aplica es el teorema del impulso, ¿no? ¿A qué va a ser igual el impulso a la fuerza por un instante de tiempo, ¿no? Y esto lo llama dos veces, ¿no? La componente de la masa o de la cantidad de movimiento, ¿no? Por coseno de teta. O sea, una componente en este sentido y la otra componente de regreso, ¿no? Ida y vuelta, ¿no? Entonces, por eso lo suma dos veces, la cantidad de movimiento por coseno de teta. Como este es masa y esta es velocidad, es una cantidad de movimiento. Como con respecto a la normal, sería dos veces, ¿no? Dos componentes con el coseno de teta. Entonces, como me interesa saber cuánto es la fuerza, solamente despejo, ¿no? En el tiempo, que es 0.01, dos veces la masa de la bola, o la velocidad que es lanzada por coseno del ángulo de 37 grados, ¿no? 3, 4 quintos. Entonces, la fuerza es de 1600 newton y nos corresponde la letra D. Ahora dice, ¿no? Una boya cilíndrica de una altura H y volumen de un metro cúbico se encuentra flotando en el agua de mar. Un pelícano se posa sobre la boya y esta se hunde hasta las 4 quintos de altura, ¿no? ¿Cuál es el peso del pelícano? ¿No? Entonces aquí es un problema de Arquímedes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué datos nos dan? La gravedad nos da la densidad del agua y la densidad de la boya, ¿no? Ahora, hacemos lo siguiente, ¿no? Como todo ese peso se da en el eje Y, ¿no? Vertical, entonces va a ser, como sigue flotando, ¿no? El cuerpo dice que el empuje es mayor que el peso de la boya o el peso de pelícano, ¿no? Eso es lo que nos dice la suma de todas las fuerzas, ¿no? Y esto es igual a cero. Cero porque está en equilibrio, ¿no? No se hunde, ¿no? Ahora,
Si está en equilibrio, entonces puedo despejar el empuje. El empuje va a ser igual mg por p. Ahora, también sabemos lo siguiente, ¿no? Que la densidad del agua es igual a la cantidad del volumen, ¿no? Del volumen. En este caso de la boya se hunde 4 quintos del volumen, ¿no? Entonces, la densidad lo relacionamos con la gravedad, ¿no? Entonces vamos a tener, y esto igualamos la densidad de la boya por el volumen de la boya, la gravedad y la presión, ¿no? Entonces, de aquí despejamos la presión, 4 quintos, la densidad del agua menos la densidad de la boya, ¿no? Por el volumen de la boya por la gravedad. Entonces la presión, evaluando, ¿no? Poniendo todos los valores que nos dan, vamos a obtener el valor de 30 newtons de A. La respuesta sería A. La letra A, 30 newtons, ¿no? Entonces el peso del pelícano va a ser 30 newtons. Y aquí, un tanque grande abierto de agua tiene en su pared lateral una pequeña abertura de 4 centímetros donde sale el agua, como muestra en la figura. Si inicialmente el nivel del agua en el tanque se encuentra a una altura de 5 metros, ¿no? Por encima de la abertura, determina el caudal del agua. Entonces el caudal es dado de la siguiente forma, ¿no? Con estos datos, ¿qué decimos, no? Según Torricelli, podemos utilizar la velocidad, ¿no? Que la velocidad es igual a 2g por h, ¿no? La altura es 5, la gravedad 10 por 2, ¿no? La raíz va a salir 10 metros por segundo. El caudal será por la fórmula de la sección, ¿no? Por la velocidad. Entonces, el área vendría a ser un cuarto de pi por 4 por 10 convertido a, como no a centímetro, lo convertimos a metro, ¿no? Lo convertimos a metro, los 4 centímetros. Y vamos a tener un valor de 4 pi por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y este nos corresponde a la letra D, ¿no?
Bueno. A ver, vamos a hacer de electricidad también. Un momentito, no, un par de minutos. Bueno, continuando, aquí nos dan, vamos a la parte de electricidad. Aquí nos dan dos esferas, ¿no? Una de carga negativa y otra de carga positiva. Cada uno tiene una masa de 0.3 por raíz de 3 gramos. Están suspendidas en hilo aislante de longitud 3 centímetros. Las esferas tienen una carga eléctrica de igual magnitud. Cada uno tiene la positiva y la negativa 3 por 10 a la menos 8 coulomb, ¿no? Determina la magnitud del campo eléctrico uniforme E para que el sistema permanezca en equilibrio. Determine la magnitud del campo eléctrico. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí, como están, hay una carga negativa y una positiva y están separados por el campo eléctrico. E, ¿no?
Entonces decimos, queremos calcular es cuánto es el campo eléctrico. Entonces, aquí hacemos lo siguiente, ¿no? Sumamos toda la fuerza en el eje X, ¿no? Y toda la fuerza en el eje Y. Entonces, decimos como está el sistema, está en equilibrio, ¿no? Entonces decimos que en X, la fuerza en X es igual a la carga, la fuerza de F, ¿no? Hay una fuerza eléctrica entre ellos y la tensión, ¿no? En X. Ahora, ¿cómo se termina eso, no? ¿Cómo se termina esa fuerza? Ahora, aquí que tenemos, aquí la que va a separar va a ser esta componente, ¿no? La componente horizontal. Entonces, este le corresponde al seno, ¿no? Aquí hay un peso, ¿no? Mg. Y acá hay una tensión. Y acá hay una componente también, ¿no? Del peso del seno y coseno, ¿no? Vertical es el coseno. Entonces, para el seno sería el campo eléctrico por la carga, ¿no? Por el tipo de carga, que sería una fuerza menos la fuerza F menos T seno de 30 grados igual a cero. Y esto se escribe de esta forma, ¿no? Igual, separando el menos T seno de 30 a este lado, es equivalente a esta ecuación, ¿no? Ahora, para Y, ¿qué existe, no? La componente de coseno de 30 grados, que va a ser igual, equilibrado en Y, el peso, ¿no? Mg T coseno de teta. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones, aquí podemos dividirlo, ¿no? La primera ecuación con esta segunda ecuación y obtener una función tangente de 30 grados. Entonces, tenemos la tangente de 30 grados, que es raíz de 3 sobre 3. De aquí, como nos interesa saber cuánto es ese campo, multiplicamos por mg, que estás restando va a pasar sumando, ¿no? Y la carga que estamos dedicando al campo eléctrico va a pasar dividiendo. Y entonces se forma esta ecuación, ¿no? Raíz de 3 sobre 3, la masa por la gravedad dividido entre la carga, ¿no? Más la fuerza de repulsión entre la carga, ¿no? Y según la ley de Coulomb, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Como hay dos cargas, ¿no? Tienen el mismo valor, entonces esa fuerza de la ley Coulomb es Q al cuadrado por la distancia que los separa, es L al cuadrado por la constante de la permisividad, ¿no? Entonces, esta fuerza lo sustituyo aquí, ¿no? En F. Y queda de esta forma, ¿no? El campo eléctrico.
a ser calculado. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Sustituir, ¿no? La masa, nos dan la masa, lo convertimos a kilogramos, lo multiplicamos por 10, dividido entre la carga, sumamos la constante de K, por la carga Q y la distancia que lo separa de las dos masas, ¿no? Entonces, haciendo todos los cálculos respectivos, se encuentra que el campo eléctrico es igual a 400 kilonewton por col, ¿no? Esa sería la letra C, ¿no? 400 kilonewton por C. También aquí dice, ¿no? Una esfera pequeña. Esta mide 16 por 10 a la menos 4 kilogramos, ¿no? Entonces, como esta es carga positiva, es atraído por la carga negativa de la barra, ¿no? Y esta es la, crea un campo eléctrico también, ¿no? A una distancia D y un ángulo teta, ¿no? La carga es 4 microcoulombs. Entonces nos piden, dice que encuentre la diferencia potencial para que el hilo forme un ángulo de 37 grados con la vertical, ¿no? Entonces tenemos el ángulo de 37, tenemos la masa de la esfera, la carga eléctrica, tenemos todos los datos, ¿no? Entonces, un diagrama de cuerpo libre, hacemos lo siguiente, ¿no? Aquí, ¿no? Este es el peso, mg. Aquí es la fuerza eléctrica, ¿no? La carga por el campo eléctrico, que es de color rojo. Y esta es la tensión del hilo que está suspendido, ¿no? Entonces, como está en equilibrio, forma estas tres vectores, ¿no? Tres vectores de fuerza. Ahora, como está en equilibrio, debe formar un triángulo rectángulo, ¿no? Se forma de esta forma. Entonces, de aquí podemos deducir lo siguiente, ¿no? La tangente, decimos, ¿no? La tangente, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Y esa sería la función tangente de teta. Entonces, carga por el campo eléctrico dividido entre mg. Ahora, como quiero saber cuánto vale el campo eléctrico, despejo, ¿no? Y obtengo mg sobre q tangente de teta. Ahora, si el campo eléctrico multiplico la distancia, ¿no? La distancia de separación, obtengo el potencial eléctrico. Como el campo eléctrico es mg por q por tangente de teta multiplicado por d, es el potencial eléctrico respectivo, ¿no? Sustituyendo, bueno, acá no hay nada. Así, sustituyendo los valores, voy a obtener el potencial eléctrico escrito como 150 voltios, ¿no? Y obtenemos la letra B, ¿no?
la letra B, 150 metros. Y acá nos piden, se conectan cinco condensadores, dice, ¿no? Cinco condensadores de igual capacidad, de 2 microfaradios cada uno, ¿no? De esta forma. Si la diferencia de potencial entre A y B es de 20 voltios, determine la energía almacenada en el condensador equivalente. Determine la energía almacenada en condensador, ¿no? Hay que encontrar el resultado de la conexión del condensador, ¿no? Equivalente significa la suma total de todos los condensadores, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. Aquí dice que hay dos condensadores paralelos. Dos condensadores paralelos. ¿Alguien de ustedes lo puede distinguir cuáles son los paralelos? Dos paralelos, ¿no? Entonces, si tenemos dos paralelos, ¿qué hacemos? Se suman, ¿no? Los paralelos. Entonces, se dice que estos dos están paralelos y estos dos también son paralelos, ¿no? Los dos paralelos. Entonces, si estos son dos paralelos, ¿qué sucede? Se suma, ¿no? Sería 4. Y cada uno tiene la capacidad de 2 faradios, ¿no? Entonces tenemos la suma, sería de 4 faradios cada uno. Si es paralelo, entonces vamos a tener aquí 2C, ¿no? 2C y 2C. O sea que el equivalente sería estos dos, ¿no? Equivalente, equivalente sería 2C. Este de aquí entonces está en serie. Si está en serie, se suma, pero bueno, aquí ya lo tuvo la respuesta, ¿no? Dice que ya está en serie, 12, 12. Bueno, la pregunta que dice aquí. Encontrar la energía almacenada en el condensador equivalente, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos así, hay que encontrar la energía equivalente. Entonces, esta energía es dado por un medio, la capacidad, ¿no? En este caso va a ser la equivalente por la diferencia de potencial. La diferencia de potencial nos dice que es 20 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos, ¿no? La capacidad equivalente es 4 por 20 al cuadrado, sería
400 por 2, 800 microjoules, ¿no? Sería en joule, micro, ¿no? Porque la carga nos dice que dan en microfaradio, ¿no? Como está en micro, las unidades también deben estar en microjoule. Entonces la respuesta es la letra E. Bueno, parece que ya hemos terminado. Será hasta la próxima. Suerte. Nos encontramos en la facultad una vez que ingresen. Muchas gracias. Buenas tardes con todos ustedes. Profesor Cuesta, gracias. Muchas gracias a ustedes por tener la paciencia de escucharme. Hasta luego.